¿Por qué no se logra la meta de ventas? ¿Cuántos dueños de negocio, directores, gerentes generales y gerentes de ventas no se hacen esta pregunta cada mes? ¿Por qué no vendemos? ¿Qué es lo que está pasando? Y desafortunadamente no tienen la respuesta. En el mejor de los casos, a veces, no digo que todas las empresas siempre, desde luego, le preguntamos al vendedor. Porque el vendedor, para mi gusto, es como un sensor de mercado. Él debería de saber lo que está pasando. Y le preguntamos al vendedor, ¿y por qué no estamos vendiendo? Las respuestas clásicas de los vendedores que no saben lo que están haciendo, es, pues es que estamos caros. Es que no tenemos el producto X, que es el más importante. O nos puede decir, pues es que no somos conocidos. Nuestros tiempos de entrega no son lo que esperan los clientes o los prospectos y entonces no nos aceptan propuestas. No somos competitivos. Y toda una serie de argumentos que normalmente se repiten cada mes. Lo terrible de esto es que tomamos medidas equivocadas. Nos basamos en una realidad que no es. Y entonces empezamos a tomar medidas desde simples hasta drásticas que no son congruentes. Incrementa la campaña. El precio, bájalo. Haz esta promoción. Cualquier cosa que esté incluso de moda, empezamos a hacerlo. Mira, te recomiendo que te quedes porque hoy voy a hablarte de algo que probablemente no te guste. Porque es un hecho que sucede. Y no me refiero a ti que me estás viendo, vamos a pensar del amigo de un amigo, pero que es una verdad. El objetivo de hoy es cómo saber por qué realmente no estamos vendiendo. Ese es el objetivo, así que quédate, te lo recomiendo mucho. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y mi trabajo consiste, junto con mi equipo, en la empresa que represento, que se llama Enfoque en Ventas, en ayudar a nuestros clientes para que logren sus metas comerciales. Y hablo de las metas, no de la meta, de todo lo que necesiten mejorar: más cartera, recuperación de cartera, planeación estratégica, administración de ventas, todo. Eso es lo que hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero este canal está dedicado a ustedes y hecho para ustedes, para que aprendan a dirigir a su departamento comercial y a su fuerza de ventas. Así que si no estás suscrito y es la primera vez que llegas, hazlo en este momento, te lo recomiendo. Dale clic a la campanita para que te lleguen con regularidad videos en donde vas a aprender. Cada video te va a enseñar algo para aprender a dirigir vendedores. Así que si eres gerente de ventas, jefe de ventas, supervisor, encargado de ventas, encargado del área comercial, director comercial, o si eres dueño, este canal es para ti. A ver, volviendo al tema y tratando de entender por qué no vendemos, mi pregunta es, ¿cómo revisamos los resultados? Porque si lo que queremos es saber por qué no vendemos, tenemos que saber qué estamos haciendo. ¿Cómo revisan los resultados? En una empresa típica, revisan con el tablero, dashboard, cuánto vendimos, meta, vendido contra la meta, alcance, participación. ¿Eso es importante? Sí. ¿Lo tenemos que revisar? Sí. ¿Pero es suficiente? No. Porque un dashboard es resultadista, te dice lo que te dice el resultado de las cosas. Pero siempre hay algo atrás de las cosas. Imaginemos a una junta de ventas tradicional. A ver, Carlos, presenta tus resultados. Carlos trae su USB, la pone. Pone su gráfica, sus logros. Y nos dice, en el mejor de los casos, cuánto vendió, cuánto le faltó, qué líneas vendió, cuál vendió más, cuál vendió menos. Nos dice cuántas cotizaciones presentó, en qué estatus las tiene. Básicamente es lo que sucede. Y entonces el gerente le da la retro, oye, ¿por qué no llegaste acá? ¿Qué te está pasando?
Él da sus argumentos tal y como lo dije al principio y le pregunta por la cotización fulanita, pues es que estás casi es un hecho, pero hasta ahí. Con todo y que eso hay que revisarlo, a mí me parece todavía superficial. No entendemos lo que hay atrás, la verdadera razón por la que no se está vendiendo. Debemos de entender que la venta puede ser o no se está vendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa no está preparada para vender, que es un grupo de razones internas. O puede ser porque el mercado esté contraído, sea complicado, haya mucha competencia y no me permite lograr resultados, o una combinación de ambas cosas. No hay más magia. Las ventas no son mágicas. Las ventas obedecen a causas. Y tenemos que entender cómo se están haciendo las cosas para entender por qué no estamos vendiendo. Así de sencillo. Entonces, yo lo que recomiendo es que profundicemos y hagamos un análisis más integral de lo que estamos haciendo para saber por qué no estamos logrando el resultado. Te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Vendedor que presenta sus resultados, tiene un número X de cotizaciones con tanto nivel de certeza. El gerente le dice, ¿y esta cotización? Y de ahí no pasa. Pero si el gerente de ventas, antes de esa reunión, hubiera hecho un verdadero análisis de la información del vendedor en el CRM, en sus reportes, en sus visitas, seguramente sabría por qué. Y te voy a poner un ejemplo, hablando del ejemplo, un ejemplo de un vendedor que no vendía, no levantaba. Siempre llegaba al 75, al 80%. De ahí no subía. A veces menos, casi nunca más. Y aplanado. Hasta que un día llegó un nuevo gerente y entonces hizo el análisis que tiene que hacer realmente. A ver, enséñame tu cartera. ¿Cuántos clientes son? Normalmente ni siquiera la tienen actualizada y es todo un show, pero bueno, vamos a suponer que existe la información. Tengo 100 clientes. Ok. De esos 100 clientes, ¿a cuántos le estás vendiendo en promedio cada mes? Pensando en que el cliente tiene una frecuencia de compra mensual. Ojo, porque hay clientes que compran cada 2 meses, cada 3, cada semestre, cada año. Pensemos algo bien fácil para que sea el ejemplo. No es que me tienen que comprar cada mes todos. Bien. ¿Y cuántos te están comprando? No sé. No sé, la verdad. Ese es el primer punto. Y es cierto, no saben. Vamos a meternos al análisis y entonces nos vamos a las estadísticas y vemos que de los 100, solamente le están comprando 22 clientes. Y ese es su círculo. Pero ahí no termina el problema. Si yo tengo la infraestructura, la instalación, los sistemas, los equipos, las aplicaciones, y me doy cuenta que de los 22, 18 empresas son las que piden, o sea, el vendedor no vende, solo atiende, entonces estamos teniendo una venta reactiva. Para empezar, no está vendiendo toda su cartera. Y en segundo, está vendiendo de lo que le piden. Porque si nos metemos a un análisis de las comunicaciones y los seguimientos de ese vendedor, nos vamos a dar cuenta que el 85% de las interacciones con los clientes son WhatsApps o un correo. Y así el vendedor quiere vender, con un WhatsApp al mes para que el cliente le compre. Sí es cierto, hay clientes que les dicen todo por WhatsApp, pero ya está sistematizado, bien definido, pero muchos no. Y si tienes una cartera de 100, ¿por qué no le vendes a los demás, a los 78 clientes? Nadie lo vigila. Nadie lo sabe. El vendedor termina atendiendo a su círculo de clientes cercanos. Porque no hay supervisión, porque no hay medición. Y ahí está la verdad. Por eso hoy hablo de cómo saber por qué realmente no vendemos. Si nos vamos a los puros indicadores gruesos, no nos va a dar la explicación. Nos va a dar el resultado. Así que mi invitación hoy es a que te metas a profundidad y hagas un buen análisis, porque te vas a encontrar muchas situaciones como esta que te estoy diciendo. Vendedores que no atienden carteras, vendedores que tienen muchos clientes inactivos, abandonados, y que nadie les exige que los, no hay un KPI de cobertura o de algo para saber si realmente le está hablando, está visitando o está haciendo cualquier cosa con tal de buscar la venta. No, es una venta reactiva, absolutamente, pasiva también. El vendedor solamente cacha la venta, lo que le piden, y eso es lo que está pasando.
Pero si nos metemos a un CRM, vemos que hay muchos clientes que no tienen un seguimiento futuro, por lo tanto están abandonados, que tienen actividades vencidas, que no hay congruencia en el seguimiento. Y en fin, suficientes razones para no vender. Y ahí está la razón. Yo siempre lo digo, normalmente cuando se tratan de problemas de ventas son más situaciones al interior de la empresa que en el mercado. Digo, no quiero decir que sea fácil el mercado, hay que ser competitivo, tener un precio que tenga un valor que lo soporte, tenemos que ser competitivos en muchos sentidos, pero cuando tenemos ciertas condiciones, lo que tenemos que hacer es trabajar. Y yo lo que observo mucho, porque mi trabajo consiste en hacer evaluaciones de departamentos comerciales y de fuerzas de ventas, me doy cuenta que no hacen lo que tienen que hacer, que tienen descuidado a los clientes la cartera, que no se vende de forma proactiva, sino reactiva. Así que hoy te quiero dar siete recomendaciones para que sepas lo que realmente está pasando en tu departamento comercial, en tu fuerza de ventas, y entonces puedas tomar decisiones adecuadas para cambiar los resultados. Anótalo si es necesario. Recomendación número uno, analiza lo que está haciendo tu vendedor. No confíes en lo que te dice. Es que yo estoy hablándole a todos los clientes, es que estoy yendo a visitar, sí, pero ¿dónde está la prueba? ¿Cómo sabes realmente lo que está haciendo tu vendedor? ¿Cuántas veces los vendedores nos dicen, me voy a campo y se va todo el día, a veces regresa en la tarde, a veces no, y nadie tiene un reporte, nadie sabe qué pasó, y si nos dan un reporte, nadie verifica que sea cierto? ¿Cuántas veces nos hemos topado con vendedores que dicen, sí fui y no fue? Es que hablé con él y no habló, porque no supervisamos. Así que no sabemos lo que realmente está pasando. Así que asegúrate de que realmente el vendedor esté haciendo lo que tiene que hacer. Pero de la mano con esta primera recomendación, y no sé si la quieres poner al revés, yo creo que lo que tienes que hacer es definir lo que tiene que hacer. Porque si tú le dices, quiero esta meta, pero no le dices, mínimo, te quiero 5 citas diarias, entonces pues el vendedor si quiere sale y si quiere no sale y si quiere todo lo hace por WhatsApp. Así que define qué tiene que hacer para que puedas medir lo que está haciendo. Así de simple. Si tiene una cartera que tiene que atender, entonces le tiene que llamar, que tiene que sacar citas, en algunos casos solamente va a ser por teléfono o por videoconferencia, pero asegúrate que está hablándole a la cartera. Porque si no sabes si está hablando a la cartera, entonces no nos quejemos de por qué no vendemos. Ahora, si vemos que está haciéndolo, que le echa ganas, que realmente está llegando y no vendemos, entonces puede ser que sea un problema de mercado, un problema del producto u otra cosa. Tres, asegúrate de que lo que tiene que hacer lo haga bien. Es que yo siempre hablo. Ok, vamos a empezar a llevar un registro. Quiero que de todas las llamadas me digas cuántas te contestó el cliente y con cuántas de ellas hablas con el decisor. Porque decir habla, pues cualquiera habla, pero que hable con un resultado es otra cosa. Así que asegúrate de que lo que haga, lo que tiene que hacer, lo haga bien. Recomendación número cuatro, observa el seguimiento de las actividades. Le presenté la propuesta, quedé de verlo la semana que viene. ¿Dónde dice que lo vas a ver? ¿En dónde está agendado eso? Muchas veces el vendedor llega hasta un punto y no le da seguimiento, solamente le da la cotización cuando se acuerda, trata de cerrar y ganó o perdió. ¿Qué pasó? Que no hizo las cosas correctamente como debe de ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad? Que no estamos vendiendo como debemos de vender. Y cuando no hay supervisión, no hay control, nos confiamos en el vendedor, entonces no vendemos. Y sin embargo, creemos que es el mercado, será nuestro producto, será el competidor. No, asegúrate de que el vendedor esté haciendo lo que debe de estar haciendo. Cinco, analiza su efectividad. Ok, tengo que hacer 10 llamadas y tengo que conseguir cuando menos 5 decisores. ¿Cuántos consigues? No, pues es que no me lo pasan, que nunca está. El vendedor tiene que ser efectivo. Aparte de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que ser efectivo. Porque si no tiene, no es efectivo, o le falta técnica, o no le importa, o no quiere aprender. Y ahí también está la verdad de por qué no vendemos. Seis, ofrécele feedback. Dale retroalimentación sobre lo que está haciendo,
Porque si lo está haciendo mal, tú le tienes que corregir, le tienes que enseñar. El líder es para eso es. Y muchas veces me encuentro con líderes que no llegan hasta ese punto, solo le exigen al vendedor un resultado. Y finalmente, la recomendación más importante, dedícale tiempo a la supervisión. Supervisar no solamente es revisar en la junta de ventas el resultado, no solamente es preguntarle cómo vas, no solamente es preguntarle qué cotizaciones tienes por cerrar, no, eso está muy lejos de eso. De hecho, hay varios videos en el canal sobre supervisión, te los recomiendo. Así que si queremos saber realmente por qué no vendemos, tienes que hacer esto que te recomiendo hoy. ¿Y sabes qué es la verdad? Por eso es que dije que a veces duele lo que digo. Es que no lo hacen. No hacemos a profundidad el análisis para saber por qué nos están dando las cosas. Y lo más interesante es que cuando empiezas a hacer ese análisis, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Cartera abandonado, clientes que podrían comprar el doble o el triple están comprando nada, pocas ventas, cotizaciones que están impuestas al comprador con tal de presentar yo que estoy haciendo algo como vendedor en lugar de generar verdadero interés y muchas cosas más. Ahí te la dejo de tarea. Te recomiendo que hagas un análisis más profundo. Esa es la verdadera, el verdadero mensaje de este video. Haz análisis más profundos de las cosas y te vas a dar cuenta por qué no se está vendiendo. Te deseo mucha suerte como siempre. Aplica las recomendaciones todas y vas a ver que vas a empezar a ver cosas que no veías. Yo siempre digo que hay fuerzas de ventas que se gestionan en la semioscuridad, pero cuando hacemos realmente una buena aplicación, un buen control, una buena supervisión, una buena administración, empieza a salir la luz y ya vemos por qué no vende el vendedor 1, por qué no vende el vendedor 2 y por qué no se dan los resultados. Te deseo mucha suerte como siempre. Nos vemos en el próximo video.